Coses. La passada setmana, el cementiri musulmà va acollir el primer enterrament al recinte municipal de Sant Valentí. Fa pocs mesos que s'ha habilitat l'espai després de prop de 15 anys de negociacions entre l'Ajuntament de Palma, el Govern Balear i les diferents federacions musulmanes de l'illa. Fruit de la reivindicació, neix el cementeri musulmà de Palma. És el primer pas per cobrir les necessitats de la comunitat resident a Mallorca. S'hi han disposat 39 nínxols. El primer s'ha fet servir aquesta setmana per acollir el cos d'Uaiba, una algeriana que vivia a l'illa des de feia 28 anys. El problema era, antes, que si muera algún extranjero, le podemos enviar a su país. Y si muera un musulmán mallorquín, ¿dónde le enterramos? O esta señora que le acabamos de enterrar también. No tiene familia en Argelia porque murió sus padres y llevó muchos años aquí. Entonces era su deseo enterrarse aquí. Si no había este terreno, ¿dónde le vamos a enterrar? El procés d'inhumació del cos segueix un mateix ritual. Primero lavarle con una agua tibia. Son dos personas que hagan esta tarea. Son gente que tiene una experiencia, ¿no? No está dado a cualquiera de lavar un cadáver de un muerto. Después se le envuelve una sábana, sábanas blancas, y después se reza un grupo de gente por él, están de pie, y después le enterramos, ya que vinimos de tierra, volvemos a la tierra, le enterramos a la tierra. Així ho indica l'Alcorà. Amb el cap orientat cap a la Meca, el mort s'enterra sense baúl, ja que per l'islam la despesa dels morts perjudica els vius.